estás hoy aquí. En vez de esperar recibir algo para ti, mejor ponte a pensar y comencemos a actuar por la gente que está suplicando por la paz. Hay mucha gente que nos espera, que sus vidas destruidas están, buscando una solución a sus problemas de ayer y hoy. Cristiano, recuerda que en tus manos está la solución. El problema es que no queremos compartir la verdad. Si tú ya conoces que Jesús nuestro Salvador murió por toda la humanidad para salvarnos de la condenación, entonces ¿qué esperamos para hablarles a otros de Jesús? No callemos su evangelio. Buscando una solución a sus problemas de ayer y hoy. Cristiano, recuerda que en tus manos está la solución. El problema es que no queremos compartir la verdad. Cristiano, recuerda hoy compartir la verdad. Cristiano, hay bendición por compartir la verdad. Seguir viviendo como soy, no soporto más seguir en esta situación, y te pido que me des un nuevo corazón. Señor, hace tiempo que no siento paz en mi interior. Reconozco que tú siempre tienes la razón. Me doy cuenta que perdido estaba en el error. Y ya no quiero más vivir en esta triste soledad. Señor, apiádate de mí. Hoy en tu camino quiero andar. Quiero estar.
guíame en la senda de verdad. Tiempo que no siento paz en mi interior. Reconozco que tú siempre tienes la razón. Me doy cuenta que perdido estaba en el error. Y ya no quiero más vivir en esta triste soledad. Señor, apiádate de mí. Hoy en tu camino quiero andar. Ya no quiero ser igual. Muéstrame cuál es tu voluntad. Ya no quiero ser igual. Dentro de tus atrios quiero estar. Guíame en la senda de verdad. Atendiste, no me dejaste en el olvido. Por poco y resbalo más, tú me has alcanzado. Por tu nombre testifico, porque tú me has salvado. Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor, mas al invocar a ti mi vida cruel cambió. Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor, mas al invocar a ti mi vida cruel cambió. Sí cambió, sí cambió. Por poco y resbalo más, tú me has alcanzado. Por tu nombre testifico, porque tú me has salvado. Sacrificio yo te ofrezco, pagarte y yo no puedo. De mis prisiones me has librado. Por tu nombre yo voy al cielo, al cielo voy, al cielo voy, al cielo voy. Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor, mas al invocar a ti mi vida cruel cambió. Rodeado por la muerte, la angustia y el dolor, mas al invocar a ti mi vida cruel cambió. Sí cambió. Sí cambió.
sabrás cuando venga el fin de tu vida qué harás. Cuando tus ojos cerrados estén y ya tus labios no puedan hablar, cuando tus brazos cruzados estén sobre tu pecho, ¿qué harás cuando sabes que ya no hay nada que puedas hacer? Cuando delante de Cristo estés y te pregunte qué hiciste por Él, ¿qué le dirás cuando sabes que no hiciste nada? ¿Qué le dirás a aquel que con su propia sangre te compró y sin pedirte nada cambió, te salvó? ¿Qué le dirás a aquel que todo lo entregó? Te regaló para que fueras instrumento de amor y así la gente alcanzara salvación. Sabes que ya no hay nada que puedas hacer. Cuando delante de Cristo estés y te pregunte qué hiciste por Él, ¿qué le dirás cuando sabes que no hiciste nada? Sangre te compró y sin pedirte nada a cambio te salvó. ¿Qué le dirás a aquel que todo lo entregó? ¿Qué hiciste tú con ese cuerpo que el Señor te regaló para que fueras instrumento de amor y así la gente alcanzara salvación y así la gente alcanzaré?
hoy. En vano intento me resulta el día y sin valor. De nada sirve respirar y ver el sol. Sin ti nada soy. Nada soy. Si el interés de las monedas mueve mi ilusión, si los afanes estorbaron mi oración. Sin ti nada soy. Y no me olvido de tu amor, no me olvido del perdón, Señor Jesús, cuando me diste salvación. Misericordia me llegó, tu santa sangre me limpió, tu fuego eterno encendió mi corazón. Sin ti nada soy. No, no me puedo conformar, un día más a seguir igual. Señor Jesús, me diste algo mejor. No, no me puedo separar, toda mi vida busca tu mirar. Te seguiré, Señor, porque sin ti nada soy. Si al caminar en esta vida a ningún lado voy, si cada paso en tu presencia no lo doy. Sin ti nada soy. Y no me olvido de tu amor, no me olvido del perdón, Señor Jesús, cuando me diste salvación. Misericordia me llevó, tu santa sangre me limpió, tu fuego eterno encendió mi corazón. Sin ti nada soy. No, no me puedo conformar, un día más seguir igual. Señor Jesús, me diste algo mejor. No, no me puedo separar, toda mi vida busca tu mirar. Te seguiré, Señor, porque sin ti irmão. Señor,
tenemos tanto que agradecerte, que nuestra vida no alcanzará para poder enumerar las bendiciones que cada día nos das. Tu amor, siempre constante en nuestras vidas, nos mostrará el camino en el que debemos andar en tu voluntad. Podemos pedir si nos diste salvación. Al morir en una cruz, resucitaste y nos salvaste de la condenación. Siempre es firme y nos acompaña cada nuevo amanecer. Seguir tu camino de verdad. Queremos siempre nuestras vidas, pues nos has dado tanto. Aún sin merecerlo, ¿qué más podemos pedir si nos diste salvación? Al morir en una cruz, resucitaste y nos salvaste de la condenación. Salvador.
rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad atemorizaron mi corazón. En mi angustia te invoqué y clamé a ti, y escuchaste la voz de mi ruego y de mi clamor. Te amo, oh Jehová, eres mi fortaleza y mi libertador, eres la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio, escudo seguro, en quien confiaré. ¿Quién es Dios sino Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Si Él es el que me ciñe con su poder, el que hace perfecto mi caminar. Y tu diestra me sustentó. Que mi vida tristemente se hallaba sin razón de ser, y buscando el porqué de mi tristeza, titubeaba el causarme más dolor. Comprendí que el esfuerzo era en vano, pues la lucha que libraba era contra mí, y clamé entonces a mi Jesucristo: Señor, ayúdame y líbrame de este mal. Porque lámpara es a mis pies tu amor, que me consuela en momentos de angustia y de dolor. Porque es a mis pies tu perdón, y en tu palabra yo encuentro la luz que ilumina mi camino y me dice dónde debo caminar. Sentí que mi vida tristemente se hallaba sin
sin razón de ser y buscando el porqué de mi tristeza. Titubeaba en causarme más dolor. Comprendí que el esfuerzo era en vano, pues la lucha que libraba era contra mí. Y clamé entonces a mi Jesucristo: Señor, ayúdame y líbrame de este mal. Porque lámpara es a mis pies tu amor, que me consuela en momentos de angustia y de dolor. Porque lámpara es a mis pies tu perdón, y en tu palabra yo encuentro la luz que ilumina mi camino y me dice dónde debo caminar. Porque lámpara es a mis pies tu amor, que me consuela en momentos de angustia y de dolor. Porque lámpara es a mis pies tu perdón, y en tu palabra yo encuentro la luz que ilumina mi camino y me dice dónde debo caminar, y me dice dónde debo caminar. Amén, gracias, Mao. Si están pensar y al revés.
problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que Él no pueda mover. No existe la oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay tormenta que Él no pueda calmar. Se llevó la maldad de este mundo. Sobre sus hombros las cargas que a ti te agobian las llevará. Pasado vergonzoso.
pecado. Y en este mundo
sacrificio como el que hiciste tú en la cruz. Y me preguntas qué dejo y qué doy por servirte a ti. Yo te respondo así: lo dejo todo, dejo familia, tomaré mi vida, te doy. Esa es mi respuesta, Jesús. Lo dejo todo, dejo familia, tomaré mi cruz y te seguiré, pues mi vida.